Hoy en Comics Among Us vamos a darle un vistazo a Marvel Deluxe, Secret Wars de Jonathan Hickman, este evento del 2015. Quédense para saber si vale la pena por su dinero o no. Bienvenidos a Comics Among Us, reseñas sin spoilers. Mi nombre es Osvaldo Sánchez y el día de hoy tenemos nuestro super review al nuevo Marvel Deluxe, que van a poder encontrar en todos los puntos de venta a partir de la próxima semana. Este fin de semana estuvo disponible en la convención La Mole para todos los que viven en la Ciudad de México o vinieron a la Ciudad de México, sin importarles el coronavirus, sin importarles nada, pudieron haberlo comprado. Y si no, esta semana va a llegar a Sanborns y a puestos de periódicos y a tiendas de cómics y todos los lugares donde comúnmente se compran los cómics. Esta historia es una historia de Jonathan Hickman, entonces por esa parte está muy bien lo que está haciendo Editorial Televisa. Están tratando de darnos una historia de Jonathan Hickman antes de que llegue House of X y Powers of Ten, lo cual me parece fabuloso para ir calentando motores. Y está dibujada por Esad Ribic. Aquí podemos ver el arte de la contraportada. Tenemos a Victor Von Doom enfrentándose contra Mr. Fantastic, Reed Richards. Y aquí dice, cuando todo termina, solo queda Secret Wars. El precio de este cómic es de 369 pesos e incluye Secret Wars del 1 al 9, además de material de Free Comic Book Day de 2015, Secret Wars número 0. Entonces viene prácticamente toda la historia, aunque Secret Wars ha sido uno de los eventos de Marvel con más tie-ins que ha existido. Habría sido interesante que publicaran un ómnibus con sus tie-ins más importantes, tal vez. Pero bueno, es un evento de 2015, pues muchos de los cambios que pasaron ahí se revirtieron al día. Ya saben cómo es esto de Marvel. De hecho, después de Secret Wars, viene toda esta parte de All New, All Different Marvel, que se publicaron aquí en México en grapas y ya se terminaron de publicar en forma de recopilatorios. Entonces, después de esto es cuando tienen que leer All New, All Different. Vamos a darle un vistazo al lomo, que dice Secret Wars, Hickman, Ribic. Está bastante bien. Por cierto, aquí el código de barras dice 2002. Bueno, del 2020 este es el número 2, ya que el número 1 fue Absolute Carnage. Y aquí tenemos su plástico de costumbre. Más plástico. Bueno, obviamente esta edición tiene una sobrecubierta. Su sobrecubierta dice, es el fin del universo Marvel como lo conoces. Y aquí dice, y también del universo Ultimate. Esta historia trata principalmente del fin de los tiempos. Era un evento que Marvel creó para integrar a los personajes relevantes del universo Ultimate en la continuidad normal de Marvel, es decir, en el universo 616. Y bueno, ese era el principal objetivo de este mega evento. Lo hicieron con un evento del fin del mundo. Aquí nos hablan un poco acerca de los creadores, Jonathan Hickman y Esad Ribic. Por cierto, fueron pocos los personajes que sobrevivieron a todo esto. Entre ellos están Miles Morales, The Maker, y los demás ya tenían su versión de la Tierra 616. Aquí podemos ver el póster que nos muestra la mitad del rostro de Doctor Doom. Oh, por cierto, este es un evento en el que toda la Tierra se va al diablo. La Tierra 616 y la Tierra del Universo Ultimate. Algunos héroes se salvan en una nave que puede viajar a través del tiempo y las dimensiones. Y el resto de la realidad va a ser rehecha por Doctor Doom, quien se convertirá en el dios creador y todo misericordioso de la vida. Y entonces estos héroes van a llegar a confrontar los planes de Doom. Entonces tenemos que van a participar héroes como Miles Morales, Capitán Marvel, bien, por ahí existen algunas versiones un poco alternativas de la Mujer Invisible, de Valeria Richards, obviamente Mr. Fantastic. Este fue el tomo que marcó el final de los Cuatro Fantásticos cuando eran una propiedad de Fox y Marvel decidió dejar de apoyarlos y de sacar sus cómics. El final de esta aventura fue cuando desaparecieron, apenas acaban de regresar, bueno, hace como un año, con Marvel Fresh Start. Entonces este es ese tomo. Y ahora vamos a ver cómo viene la portada de este pasta dura. ¡Tarán! Es esta imagen, esta portada de Alex Ross, en la que se están enfrentando algunos héroes del universo Ultimate contra algunos personajes del universo 616.
Aquí, por ejemplo, vemos a Capitán América y aquí a Capitana América. Aquí está Iron Man contra Iron Man. Nada más vean esta belleza. Se los voy a tratar de desplegar. Así. Muchos Capitanes Américas, muchos Thors y muchos Spider-Mans. Es lo que nos espera en esta aventura. Ahora sí vamos a empezar a ojearlo. Aquí está la primera hoja con todos los héroes atacando esa nave. Y aquí me gustan mucho estos gráficos, muy al estilo de Jonathan Hickman. Es decir, de lo que él crea. Él siempre tiene como fichas de información y este tipo de detalles. A él le gusta muchísimo crear este tipo de órdenes mundiales, como ya lo vimos en House of X y Powers of Ten. Yo nunca había tenido la posibilidad de leer esta historia. Tenía ahí las grapas, pero nunca las leí, la verdad. Y ahora que se anunció, pues me puse a leerlas para prepararme para esta reseña. Y me pareció bastante interesante. Esta es la conclusión de todo el evento de Avengers y New Avengers que se llamaba Final Days. Entonces, igual si tienen la posibilidad de conseguirlos o los tienen por ahí, pues son parte importante de la historia. Pero bueno, aquí tenemos nuestro número 1 en el que las personas de la Tierra 1610 están viendo cómo van a chocar las dos tierras. Y aquí es donde comienza el fin de los tiempos. En el primer número nos muestran cómo todo se va al diablo y quiénes son los personajes que sobreviven. Este podría ser como el número 0, de hecho, pero bueno. En esta historia, Cyclops es el Phoenix. Pueden leer algo de los X-Men antes de esto para descubrir cómo es que Cyclops se convierte en el Phoenix. También les convendría. Aquí se acaba todo y entonces tenemos el número 2. Mesías Doom. En este número 2 es donde nos comienzan a explicar cómo funciona el nuevo mundo creado por Victor Von Doom, en donde hay un ejército de Thors que mantienen el orden y en donde el dios supremo es el Doctor Doom, quien también es el emperador. Entonces, en esta nueva sociedad, muchos de los personajes del universo Marvel tienen algún rol en específico. Por ejemplo, aquí podemos ver a Capitán Britain, a Siniestro, que desempeñan un rol en particular. También tenemos a Doctor Strange, Thor, como ya lo había mencionado, Apocalipsis está por ahí también, Madeline Pryor. Y bueno, se nos va presentando cómo funciona esta sociedad y cómo este mundo está dividido en diferentes áreas. Y Galactus es el que protege el castillo del Doctor Doom. Y bueno, aquí nos presentan que todo iba relativamente bien hasta que empieza a salir mal. Llega una nave llena de villanos y finalmente abren una nave más llena de héroes que no están dispuestos a permitir que Doctor Doom sea venerado como un dios y que van a hacer todo lo posible para regresar el universo Marvel a su estatus anterior. Y bueno, esa es a grandes rasgos la sinopsis. Ya después la historia comienza a tener algunos giros argumentales y pues vamos a ver cómo se desarrolla toda esta batalla en contra de Doctor Doom. Muchos de los factores de esta historia son bastante interesantes. Como ya les decía, Hickman es un experto en crear mundos utópicos o mundos con nuevo orden. Esta no es la excepción, al mismo tiempo que critica pues las religiones y critica nuestras percepciones acerca de lo que un dios puede o no puede hacer. Y bueno, aquí comienza el material extra, que es algo que las personas que ven estos videos les encanta. Bueno, aquí tenemos la portada de que venía en la sobrecubierta. Aquí tenemos otra portada. Supongo que estas son de Alex Ross, ambas. Aquí esta portada nos muestra a Mr. Fantastic y a The Maker. Aquí Doctor Doom en su trono, acompañado de su corte real. El póster que podemos observar en la sobrecubierta. Aquí vemos a Thanos, aquí Galactus, The Thing, algunos otros héroes contra Doom, Reed Richards contra Doom. Y aquí muchas portadas variantes divididas en hojas. Aquí más de los inhumanos y de todos los personajes que pueden tener una participación en esto. Hasta Elektra Skrull, porque hubo una serie de tie-ins en los que recontaban algunos hechos o revisitaban algunos hechos de la historia de Marvel. Aquí tenemos World War Hulk. Entonces se volvían a contar bajo esta óptica de Battle World, el mundo que Doom creó. Aquí tenemos bastantes variantes.
y la variante en la que Spider-Man acepta al otro Spider-Man. Y finalmente, aquí todos atacando. Y bueno, cada quien va a tener su opinión acerca de este evento. Seguramente muchas personas van a decir que no le llega ni a los talones al Secret Wars original. Pero bueno, no creo que esa haya sido la intención. Jonathan Hickman es un autor muy bueno. Utiliza muchos debrayes, pero esto le funciona en este tipo de historias sobre mundos paralelos. Mundos con un orden totalmente diferente. Entonces, eso más que ser un negativo, aumenta la creatividad de este autor y hace que presente cosas mucho más fuera de lo común y mucho más agradables para todos los fanáticos de este tipo de historias. Entonces se los recomendamos bastante. Esta historia está muy relacionada con los acontecimientos actuales del universo Marvel, aunque tampoco es súper trascendente e importantísima para entenderlo, porque después de esto ya se han reboteado bastantes veces también. Pues es un buen evento, es una buena edición, tiene bastantes extras, sus portadas están muy bien, son 9 números para los que se quejan a veces por la cantidad de tomos que incluye un recopilatorio en pasta dura. Aquí son 9 y un cachito de Free Comic Book Day. A manera de conclusión, se los recomendamos bastante. La verdad es que no han salido muchos deluxes este año, entonces si ustedes tienen hambre de deluxe, este deluxe les va a satisfacer, les va a preparar para ir entendiendo un poco de la forma en cómo escribe Jonathan Hickman, si no están muy acostumbrados a él, y para después adentrarse en House of X y Powers of Ten, que eso sí son indispensables para los fanáticos de los cómics y los fanáticos de los X-Men en general. Mi nombre es Osvaldo Sánchez, esto es Comics Among Us. Recuerden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y seguirnos en redes sociales, principalmente en nuestro grupo de Facebook. Toda la información va a estar ahí en los comentarios. Déjenos su comentario, ¿qué les parece Secret Wars, esta segunda edición? ¿Piensan comprarlo o ya tienen muchos gastos? Hay muchas cosas muy interesantes que se vienen de otras editoriales. A lo mejor pueden guardar ese dinero para otras cosas, pero si quieren comprar algo de Televisa, algo de los héroes, Secret Wars es una gran opción. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.